Muy buenas, querido espectador. Soy Bayascriki y te doy la bienvenida al canal. Espero que estés pasando un buen día y si no, pues hoy vamos a pasarnos un buen rato jugando a este maravilloso Dark Souls 3. Volvemos a la iglesia de Filianore, ¿no? Que supongo yo que ahora vamos a ver a la hija, a la princesa, ¿no? Que nos comentaron ya en un principio, esa hija pequeña del señor Wynn. Vamos a ver qué nos depara esto, ¿no? Pues, bendito sea el sol, así es, amigo. Y no sé, es que no tengo ni idea de qué nos vamos a encontrar. Y por lo que me han comentado, pues, mi amigo Alex, esto es bastante relevante por el tema de la historia de Dark Souls. Así que tengo un poco de miedo. ¿Qué crees que te diga? Vale, supongo que la princesa está allí. Es que nos dijeron que aquí en Ciudad Anillada estaba una de las hijas de Wynn que estaba esperando a que volviese su familia a recogerla, ¿no? Pero Dios delante. Uf. Es que esto es el final, es que no hay otro sitio a ir. Pues vamos. Y han dicho Filianore, princesa Filianore, ha dicho el juez algo, así que no es. O sí es. No, no es. No es Winiver, ¿eh? ¿Esto qué tienes? ¿Qué es? ¿Esto qué tiene el cascarón este? Vamos a ver. Es la llama oscura esto, no creo, ¿no? La cagaste, güey. Dios, se ha quedado. ¿Se ha desgastado todo o me lo ha parecido a mí? Y vamos a jugar aquí. Vale, empezamos bien, empezamos bien. O sea, ¿nos hemos teletransportado en el tiempo? Tiene pinta. Tiene mucha pinta. ¿Qué pone que es este sitio? Reposo de Filianore. ¿Y eso de allá al fondo qué es, tío? ¿Eso es en Orlando, lo de allá? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Dónde tengo que ir yo, loco? Es que esto es tan grande. ¿Hacia allá? Red
good is come to eat us, to eat our dark soul. Tiene corona. Viene de allá. Tenemos que ir hacia allí, ¿no? Es una mujer. ¿Qué es esto, pavo? Me pregunto es que... Me pregunto hasta dónde puedo ir. Es que estoy flipando mucho, ¿eh? Entonces, ¿esto qué es? ¿Como el fin de los tiempos? No, vale. No se puede ir más allá porque... Porque hay... Como el muro... En plan, la arena se eleva. Y no puedes pasar más de aquí. Pero quiero... Tiene pinta de que tenemos que ir a ese edificio de allá, pero... ¿Aquí hay algo? No. Ha dicho que le ayudaran, que le iban a devorar el alma oscura. Ha dicho algo así similar. ¿Aquí habrá algo? Vale, está empezado aquí, ¿eh? Y sigue andando tú. Todos muertos en el suelo. Gael, tío. What? Still here. Hand it over, that thing, your dark soul. Se dedica a comer almas oscuras. It is painting. What? O sea, ha dicho para que es para el cuadro de su señora, es para la chica. Para la chica que lo llamaba este como tío. O sea, para hacer cuadros necesitas... Tú, que tiene el pecho hecho mierda, tío, tiene un hueco. Extraña. Con tanta desesperación y muerte. ¡Y mierda! Vale, me pillo. Uf.
muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Acaba de hacer conmigo un pinchito, tú. O sea, sabemos que hay una relación. ¿Y todo esto es el campo de batalla con Gael? Vale, vale, venga, hasta luego. Sabemos que hay una relación entre la chica pintora de cuadros, la pequeña, y Gael. Que lo llama, ella le llama tío y él se refiere a ella como señora. Pero no sé. Y tiene pinta de que hemos avanzado en el tiempo un montón, ¿eh? Pero un montón. Y va a venir a por mí hasta aquí, tú. ¿Quién quiere mi alma? La quiere. Con ansias. Puedo... Vale, era esto. No tengas una segunda fase, hijo, por favor. La va a tener. Sangre negra. ¿Qué vas a hacer, amigo? Salen como calaveras cuando...
Vale, luego estos vuelven, ¿eh? Vale, tiene tres fases. Tiene la normal, la de se me empieza a ir la pinza y la de me he vuelto loquísimo. Thank you.
¿Qué ha sido eso? Por favor, tío.
¡Yas! Madre mía, tío. Madre mía. Me daría más pena la muerte de Gael, porque es un tío que nos ha acompañado durante todo lo largo del DLC y que nos ha salvado el culo bastante en los bosses más difíciles de los dos DLCs. Ya vendría a ser con la hermana Fride o contra el príncipe de los demonios. Lo echaría más de menos un poquito si no me hubiese costado tan jodidamente tanto. Es que madre mía, tío, llevo... ¿Qué llevo? 2 horas que desde que me he vuelto a poner a jugar y... Y antes he hecho más, o sea, este tío me ha durado como 4 horas, o sea, poquito más. Bueno, a lo mejor no tanto, pero por lo menos a mí me lo ha parecido, o sea, a mí me parece que ha pasado como aquí, ¿no? O sea, ha pasado el tiempo hacia el futuro 2 millones de siglos, más o menos. Uf. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale, chicos? Ahora volvemos porque veo que se está bugueando medio el mapa. A veces, en esta zona de la arena, a lo mejor es por mi tarjeta gráfica que, tanto enchicharle, pues, se le está yendo un poco. Continuaremos ahora y veremos qué nos dice, a ver, el alma de Gael, y veremos esa alma oscura que es uno de los principales motivos de la existencia, por así decir, de la saga Dark Souls, perdón, que después de luchar contra Gael me ha dejado un poco jodidillo del habla y todo. Vale, pues continuamos. Vamos a ver. Necesitaba relajarme un poquito, ¿eh? Después de esa fight con nuestro amigo Gael. Vamos a leer lo que nos ha dado. Nos ha dado su alma. Una alma retorcida. Alma del caballero esclavo Gael. El caballero esclavo errante Gael, que llevaba una capucha roja, buscaba la sangre del alma oscura como pigmento para el mundo pintado. Vale. Pero Gael sabía que no era un campeón, que la oscuridad podía arruinarlo y que tenía pocas posibilidades de regresar sano y salvo. Vale, de acuerdo. Y después nos han dado algo muy chetao, ¿eh? Aquí, míralo. Sangre del alma oscura. Sangre del alma oscura que se filtró del agujero dentro del caballero esclavo Gael. Recordáis que mientras estábamos luchando se podía ver que la parte de aquí... del cuerpo, tenía como una especie de agujero, usada como pigmento para su señora en Ariandel, para plasmar un mundo pintado. Cuando Gael se encontró con los señores pigmeos, estos que estaba matando, descubrió que su sangre se había secado hacía mucho tiempo, y por ello consumió el alma oscura. O sea, los pigmeos tenían alma oscura, pero se habían secado y nosotros, supongo, que teníamos parte del alma oscura en nuestro interior. Por eso cuando nos ve nos dice, dame esa alma oscura, que la necesito, ¿vale? Vamos a hacer un recap, ¿vale? Porque esto es bastante importante. ¿Qué sabemos de Gael? Primero, es un buen tío. Nos ha ayudado durante mucho, ¿eh? En nuestro viaje por este DLC. Segundo, sigue vivo después de este viaje en el tiempo hacia el futuro que nos hemos pasado, yo que sé, milenios a lo mejor. Sigue vivo y además está cuerdo, porque mucha gente se vuelve hueca y este tío pues es un puto crack y lo aguanta todo, parece ser. Tercero, parece ser que la chica sigue viva, la que pintaba los cuadros, y que tiene una relación con ella, que ella lo llama tío y ella la llama señora, porque dice que necesita el alma, y bueno, aquí también lo comentan, para dársela a su señora. Y recordemos que la señora, la chica pintora, se dedica a pintar mundos. Hostia, qué susto me ha dado. Se dedica a pintar mundos que son hogares
Son como refugios para la gente, ¿no? Porque el mundo siempre cae en decadencia. Y esos son como pequeños mundos. Lo que pasa, que los dos mundos que sabemos que existen, pintados, que serían Ariamis de Dark Souls 1 y Ariandel del Dark Souls 3, se han acabado yendo a la mierda, porque había podredumbre y tal. ¿Vale? Y con esto ya está, vamos a ver. Porque aquí tiene que haber más cosa, ¿eh? No puedes. Perdonad la chapa, pero yo creo que esto es muy, muy importante, ¿eh? Y entonces, a pesar de que Gael sabía que si... Claro, porque él no es humano en principio, se da a entender. Porque nosotros, aunque tengamos alma oscura, no nos pasa nada, pero porque somos humanos. Pero Gael... Al consumir alma oscura, pues sabía que la acabaría absorbiendo, como le pasó a Artorias. Aquí no hay nada, tío. Tiene que haber algo aquí. I've searched for thee, dark, stricken creature. I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods, and no, si ya te conozco, amiga. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire, and the fear of the dark. Thou shalt not go, for thy treachery, thy profanity, sí, sí, está cabreada. And thy shameless yearning. Decir que después de Gael, pues que todo parece un poco así, ¿no? Pero se ha bufado. No te cures. Madre mía, qué pesada que eres. Se te acabó el Estus. Se te acabó el rollo. Crucifijo del rey loco y losa de titanito, madre mía, loco. A ver, ¿qué es esto que me has dado? Vale, esto me lo han dado antes. Esto no me acordaba que se puede usar para irme yo a donde me dé la puta gana.
dónde está esto? Crucifijo el rey loco. Una lanza en forma de cruz de la que pende un cadáver deforme. Un rey loco nació en una casa real pigmea y Shira, mujer caballero de Filianore, le dio muerte. ¿Cómo? Un rey loco nació en una casa real pigmea, ¿vale? Pero su lanza en forma de cruz no pudo matar al rey no muerto y simplemente quedó clavada en él, o sea que está vivo. Shira los llevó a una cámara oscura donde permaneció. Qué cosa más rara, tú. Bueno, cosas del lore también. Bueno, pues ya tenemos hecho esta parte, ¿eh? Y a ver. También. Cosas. Vamos a ir a visitar a la chica, ¿eh? Porque... A la chica pintora. Porque... Gael le quería dar el alma y parece ser que era para algo bueno, porque sabía que aunque lo consumiese, pues lo tenía que hacer, ¿vale? Y claro, a ver, en principio usas llamas para hacer, o sea, la chica dijo que tenía que ver la llama para pintar un cuadro nuevo, pero la alma oscura también es una llama, es la cuarta llama, es un tipo de llama. Será, claro, porque en principio la naturaleza de las... La naturaleza de las llamas es que se apaguen, ¿no? Pero el alma oscura, como la naturaleza tiende a... Que la luz, o sea, en el mundo de Dark Souls por lo menos... Que siempre se apague la llama y tienda a la oscuridad, entonces la llama de la oscuridad es eterna. Porque si es eterna y hace un cuadro con eso, cuidado. ¿Estás aquí, muchacha? ¡Hostia, que te quemas, loca! Dar sangre del alma oscura. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. Pobre Gael, tío. Él quería hacer esto también. Él quería dar el alma oscura para que pudiese haber un hogar para la gente. Porque, pensadlo, en el futuro, no, nos han llevado al futuro, ¿eh? En esa última parte del DLC, todo se va a la mierda. O sea, es inevitable, todo se va a convertir en polvo y arena. Entonces la única opción que tiene la gente es que gracias a esta muchacha pueden tener un hogar eterno y agradable. Y hemos peleado con Gael pues para ver quién la tenía más grande y quién le daba el alma, porque... Pobre Gael, tío. Bueno. The new painting will be to him. Yes.
my thanks, I will assure of a call one day. My thank, I will of a call one day. Pues de acuerdo. Espero que te vaya muy bien, chica. Mierda, tío. Mierda, mierda, mierda. Bueno, es lo que hay. Pues bueno, con esto acabamos por fin los dos DLCs de este genial Dark Souls 3, ¿eh? El mundo de Ariandel, el mundo pintado de Ariandel y la ciudad anillada. La verdad, una puta pasada. Es muy, muy bueno. Y bueno, terminado con esto, lo que vamos a hacer es seguir con la historia principal, ¿no? Que ya tocaba, porque a saber cuántos episodios llevamos con los DLCs. Porque vaya tela, ¿eh? Entre Fride, entre Gael, entre Midir, vaya putos pedazos de bosses que ha habido en estos dos DLCs. Y ahora que ya estamos aquí, subiremos... Bueno, espérate, ¿cuánto cuesta la marca? Buah, demasiado. Subiremos de nivel y luego vamos a hacer lo de los ojos de la guardiana para ver qué es. Dios. Ah, puedo subir dos veces, vale. Tengo miedo, porque esto es chungo. Esto es chungo. Ya dijo Luzlez que eran imágenes de traición y cosas raras. Espérate, ya que está aquí, voy a volver a comprobar su diálogo y voy a mirar qué nos dan con el alma de Gael, el bueno de Gael. Un mundo creyente. A barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new vision. What is that? Vale, pues ya nos encontramos, creo, con otras opciones, alternativas, porque hay opción 1, enlazar el fuego y seguir la voluntad de los dioses y seguir con el ciclo contra la naturaleza una vez más, como todos los señores de la ceniza anteriores. 2, que es el que tiene pinta de que vamos a hacer nosotros por las historias que hemos completado, que es el señor de los huecos. En vez de enlazar el fuego normal, no sé cómo lo haremos, pues en teoría usurparemos el fuego. Y esto tiene pinta que es para, o sea, tomar por culo todo. Oscuridad, edginess y cosas muy emos. En plan, sin fuego, nada, cero. Y punto. Está bien. Vale, armas. Alma del caballero esclavo Gael, espadón de Gael. O si no, ballesta de repetición, tío. Buah. Ballesta creada para disparar sin pausa y luchar contra grupos en solitario. Se usó en batallas de un viaje interminable. Está torcida y abollada, corroída por la sangre y muy frágil por el uso excesivo. Puh, esto está todo guapo, ¿eh? Es como Guts de Berserk. Espadón del caballero esclavo Gael, única arma que llevó con él de principio a fin. Era una espada de ejecutor creada para decapitar. Su hoja está muy mellada y manchada con sangre de incontables batallas. ¿Qué es C más D? Tú, me hace gracia esto, ¿eh? Me la voy a hacer porque a lo mejor me hago en un futuro una run. O sea, volver a jugar el juego en plan Guts de Berserk con el espadón y con la ballesta de repetición. No sé, a ver qué tal. Bueno, tengo miedo. Ashen One, are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing.
qué se ha ido la música? Ya ha empezado. Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. ¿Ha cambiado la música? Y le ha cambiado un poco la voz, ¿eh? Vale, ahora no. Ashen One, my thanks for the eyes thou's given. Firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? No tiene pinta que le guste. Y a mí no me gustaría hacer este final, por lo menos esta vez. Así que no. Of course not. Please, kill me and take these eyes away before I am drawn into the darkness, seduced by the thin light and the awful betrayal. Ashen One, before I'm seduced. Farewell, Mace. ¿Que te mate, loca? Before I'm seduced by the thin light and the awful. Vale, creo que las las Firekeepers son inmortales, las guardianas de fuego son inmortales, en plan que las matas, vuelven a reaparecer. Very well, then take no. Farewell, no, no le gusta, pero no le gusta nada. ¿Me dice algo sobre esto? No. No me dice nada. No me gusta esta música tan lúgubre, ¿eh? Lúgubre. Vale, y bueno, no sé por qué estoy hablando contigo, André, amigo. Podemos hablar con Luthleth, a lo mejor, a ver qué nos dice sobre lo que acabamos de hacer. Ajá, eso. The eyes show up. So, what? I took all the moon. Espera, ¿qué me has dicho? Eso es nuevo. Dios. Ya iba yo. Ah, so. Yeah, so, what if I took the mantle of Lord of Cinder of mine own volition? I speak these words with pride. Choose thy fate alone. Seize it with thine own hands. All the more should thy fate entail such foul betrayal. Welcome home, speak. ¿Sabes qué voy a hacer? Kill me before I'm seduced. Como sé que se puede evitar, lo que voy a hacer es dejarla un rato y cuando vuelve a ver si. A ver si pasa algo diferente. No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver al castillo. Eso es lo que vamos a hacer. Oceiros lo hemos hecho. Bailarina. Vale, sería por la zona de la bailarina. Yes. Tengo miedo, me está dando. Me está entrando un chungo. O sea, es que me pasa siempre lo mismo. Tengo curiosidad y quiero ver a ver qué le pasa. Pero tampoco quiero llegar a un punto en que a lo mejor la traiga la oscuridad o lo que sea que le dice que le puede pasar. Y ya no haya marcha atrás, que esto tampoco molaría. Pero yo supongo que aunque la traiga la oscuridad, entonces. Ah, vale, pensaba que era un personaje eso, tío. Ni no haya marcha atrás, iba a decir.
Pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma. Y vamos a ver qué tal ahora esta parte. Porque ahora que vamos más fuertes, deberíamos ser... O sea, me he cargado a Gael, loco. O sea... ¡Dios! ¡Que lo he one-shoteado! Vale. Me lo hago con la punta del nepe. ¿Y esto? Es un... ¿Pero es de arriba abajo? No, tiene pinta que es de... que viene de arriba, ¿eh? Vale, vale. Es un atajo de arriba. Dios. Vale, espérate. Vamos a tirar un poco para aquí. Porque estoy fuerte, pero no me gustaría... hacerme a... a dos caballeros a la vez, ¿eh? Bueno, espérate, que el tío viene igual. ¿Cómo que...? Uy... ¿Cómo que invadido por Guts, tío? ¿Por qué me tiene que invadir Guts, loco? Qué cabrón, tío. Vale. Praise the sun, loco. Vale, es que me ha comentado Alex que en principio en Dark Souls, para no hacer la lucha muy, muy pesada, hay normas no escritas a la hora de hacer duelos, ¿eh? Que es que en principio cuando te enfrentas a alguien en uno contra uno, no se usan Estus, fragmentos de pociones de Estus. Lo que pasa es que me he curado antes de la batalla porque, a ver, me había pegado. No, el ataque. Qué pesado que eres. Venga, hombre. Mete. Se siguen metiendo. Lo que pasa que yo ahora meto mucho más y me cuesta menos cargármelos cuando encuentro una oportunidad. Una hoguera, tío. ¿Dónde está el enemigo? Que yo no lo veo. A mí me va bien. ¿Qué quieres que te diga?
Pues bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, ¿eh? Que vosotros habréis tenido ya suficiente contenido por hoy entre esa gran batalla contra el caballero esclavo Gael. Que descanse en paz. Y bueno, en el próximo capítulo continuaremos en esta zona del castillo de Lothric, que supongo ya... perdón por la dislexia. Supongo yo que ya será la parte final de este gran juego que es Dark Souls 3. Muchas gracias por ver el episodio hoy. Espero disponer nuevamente de vuestra compañía en el próximo episodio. Que os vaya bien y adiós.